Hola que tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en su canal Diego Villa. Y bueno, el día de hoy tengo una pues pequeña cacería que realicé el, el día jueves y no quería que pasara desapercibida, quería compartirla con ustedes y pues me fue bien. Solamente conseguí tres figuras, pero tres figuras que me llenaron por lo pronto, ya que como les había comentado en videos anteriores, pues estoy negociando alguna que otra figura para complementar la colección. Y ahí vamos poco a poco, amigos, levantando, levantando la colección de 3.75. Que pronto le daré una video eh, actualización. Solo tengo de paciencia ahí. Eh, y pues vamos a, a ver en qué consiste esta cacería. Pero antes déjenme mandarles saludos a Han Solo, a Dar Gamer. Saludos para Nico Alejandro. Para Los Locos, para Jorge Espinosa, también para Ronnie Contreras, para Sergio Méndez, para Juke Rosser, para Fulcrum y para Felipe Mante. Saludos también para todos ustedes, amigos, que pues están viendo los videos, que están siempre apoyando con su like y con su buen comentario. Gracias, muchas gracias. Y allá vamos avanzando poco a poco en este canal. Su canal Diego Villa. Vamos a empezar. Y lo primero que encontré el jueves, las encontré juntas, pero ahí tuve que decidir. Había infinidad de figuras, yo creo unas 7. Pero de esas 7 tuve que elegir 3. Y vamos a ver la primera que es este Battle Droid. Este droid de batalla. Del episodio 1. Por lo que veo, iba en un speeder o en algo así como. Una, una navecita, ¿verdad? Que llevan ellos, que es como un spider. Muchos lo recordarán. Ahí les dejo una imagen aquí, aquí abajito para que pues chequen a qué me refiero. Ya que sus manitas pues las traía así como que agarrando un manubrio. O la... el controlador vaya del... Es el manubrio vaya del spider. Y pues los vimos mucho en la, en la batalla de Naboo, ¿verdad? Este el Droid pues afortunadamente venía con su mochila. Con estas antenitas, clásicas antenitas Que pues sin ella Un Battle Droid no se ve como debería ser Así bien chido Como les digo está todo articulado Que podemos ver que sus manos y sus brazos giran Su cabeza también gira Hacia arriba y hacia abajo Tiene un poco este, el cuello lo, lo hace hacia adelante Prácticamente se dobla mucho este, este Battle Droid y es algo que me gusta mucho Se puede sentar incluso ¿eh? Está muy buena esta primera figura que es el Barrel Droid. También otra de las figuras que ahí nos topamos fue este Catripio. Esta versión de Citripio, pero es otra versión, vaya. Eh, esta la vemos en el episodio 5. No sé si recuerden que hay otro androide en la base de Hot. Aquí podemos ver pues que prácticamente es un Citripio pintado de blanco con algunos detalles de eh, explosión, así como que chamuscado y con estos dos puntos eh, de pintura, verdad, en color rojo y el cableado totalmente diferente, verdad. Esta figura no tiene tanta articulación, les digo. Lo que me atrayó más de esta figura es que no es común. No lo veo tan común en, en pues estos nueve o diez años que llevo yendo a los tianguis, a los mercados comprando figuras, no es tan tan común. Y por eso lo, no duden en comprarlo. Y bueno, esta fue la otra de las figuras que pues tenemos. Ah, bueno, la articulación simplemente hace esto. Tiene cinco puntos de articulación. Ah, como Cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Es mera coincidencia en la actualidad. Y tenemos también a este Rebel Trooper en el concepto de Ralph McQueer, que le falta el casco también, el único que le falta y el blaster. Pero tiene todavía su, su pechera, sus, su armadura y esta parte. Y pues, ¿qué les puedo decir? Está muy bien articulada, obviamente porque es del 30 aniversario. Estas figuras de Ralph McQueer conceptuales que se cotizan mucho. Y bueno, tuvo un costo de 50 pesos. El Citripio tuvo un costo de 60, fue la más cara. Y la otra 40 pesos. Así que fue en escalerita: 40, 50 y 60. Si las ponemos así, pues esta fue la, la escalerita de los precios, ¿verdad? Ese día. Pues bueno amigos, espero que estén muy bien, que les haya gustado esta cacería. En total pagamos 150 por ella. Y bueno, gracias por apoyar el canal. Nos vemos hasta la próxima. Y qué chido. Aquí vemos a Cody con. con su. ¿Cómo se llama? con su. con su tropa, ¿verdad? Bien buena aquí. Bien. Bien padre. ¿va? Ya tiene un amiguito. Siempre lo ha tenido, pero no lo había puesto aquí en el escritorio. Así que. Ahora me van a echar más bullying porque tengo dos, dos troopers, pero así es. Ya tengo aquí los, los guaruras de la cacería. Así que bueno amigos, nos vemos hasta la próxima. Les hablo su amigo Diego Villa. Cuídense mucho, sigan comentando, suscribiéndose y apoyando este canal que también es suyo. Hasta la próxima, adiós.